Muy buenos días a todos. A nombre de PromPerú reciben la más cordial bienvenida a los miércoles del exportador 9 de octubre. El día de hoy tenemos una jornada de mucha información a través de la cual ustedes con sus consultas o dudas podrán ponerlas sobre la mesa para los facilitadores o expertos puedan compartir todo su conocimiento. Como primer tema de la jornada del día de hoy tenemos modelos de negocio y procesos de compra en Internet. Este tema estará a cargo de Dani Paiva, representante de la empresa Falcon Media, a quien recibimos cordialmente y le cedemos el uso de la palabra. Buenos días, Dani. Adelante, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a los miércoles del exportador. Hoy van a ver modelos de negocio y procesos de compra en Internet. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Intentaré responderlo lo más a la brevedad. Realizar pago de servicios, recargar el celular, adquirir entradas, realizar pedidos de comida en línea, solicitar servicios de taxi, comprar productos, todas esas acciones se engloban dentro del amplio concepto de lo que es el comercio electrónico. Pero, ¿cómo funciona en sí el comercio electrónico? Esta estructura está vista desde el punto de vista del consumidor. ¿Cómo el consumidor recibe esta información? Uno hace, como empresario, como emprendedor, hace muchos esfuerzos para que esto suceda. Primero está la publicidad. ¿Qué es lo que recibe de nosotros? Por ejemplo, somos una pizzería, podemos decir que somos la pizzería más rápida, o la más rica, o la más picante, algún atributo que tenemos. Si vendemos polos también que con diseños exclusivos, de un material peculiar, en colores que no suelen aparecer, entonces, ¿qué mensaje publicitario le estamos dando al usuario final? Ese mensaje publicitario tiene que invitarlo a que visite nuestro sitio web, nuestro app o nuestra página de social media, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y ahí ya hay una muestra de nuestros trabajos a través de los productos o servicios que uno ofrece y llega la forma de pago. En la forma de pago hay varias opciones en las cuales el cliente puede pagar por lo que ofrecemos y luego pasa lo que es la entrega del producto o servicio. Durante todo este proceso, como podrán ver en la parte inferior, está el proceso de atención al cliente. La atención al cliente tiene que estar antes, durante y después de la compra. ¿Por qué? Porque así funciona hoy en día. La venta ya no es tan sencilla como quizás era hace unos años en algunos productos o servicios. Hay mucha información, hay mucha sobredemanda también. Entonces, el usuario necesita resolver dudas en todos estos ámbitos, ¿no? Antes, durante y después. La postventa también se le puede llamar. Vamos a revisar un poco la situación actual, cómo está el comercio electrónico en nuestro país. Se estima que en el 2023 las ventas llegaron a 16 mil millones de dólares, que representan un incremento bastante sustancial al 25% del año anterior. Todo lo que se ha hecho en 2023 hace que más usuarios compren online. Me imagino que deben de verlo en las personas cercanas, uno mismo, que está buscando en empresas locales, o también a veces en empresas internacionales que también ofrecen servicio de comercio electrónico y a veces un producto
lo estás comparando con comprarlo aquí o comprarlo a Asia o comprarlo a Estados Unidos. Y todo está creciendo en este sentido. Según el reporte de Google, de la página de Gemini, nos dice cuál es la situación actual, a través de qué categorías son las más populares en el comercio electrónico peruano. Está en sin ningún orden en particular. Están los productos electrónicos, que vienen a ser los smartphones, las tablets, las laptops, todo lo que tiene que ver con videojuegos, que son un gran aspecto de compra online. Los consumidores buscan nuevos dispositivos de última generación, gadgets en todo tipo de rubro, pero electrónicos. Esa es una de las categorías más populares ahí. También tenemos moda y accesorio, un rubro que ha crecido enormemente. Ropa, calzado, joyería, accesorios de moda. Las tiendas online ofrecen mucha variedad de estilos, marcas para casi todos los gustos comerciales. Y ahí está el rubro de belleza y cuidado personal. Productos para el cuidado de la piel, cabello, maquillaje. Esto también lo podemos ver reflejado en cientos o quizás miles de usuarios en internet que hablan del maquillaje, de las formas, tiendas online que se apoyan de este tipo de impulsos para ofrecer sus productos y todos hay mucha competencia en este espacio. También tenemos la situación actual de hogar y cocina, donde se compran electrodomésticos, muebles, artículos de decoración, utensilios de cocina, y ahora hay marcas de cocina más premium, más exclusivas, que también ciertos sectores están buscando, todo para poder tener mejores productos para facilitar las tareas diarias. También están los alimentos y bebidas. Si bien la pandemia aceleró todo este tema del comercio electrónico en casi todas las partes del planeta, sigue siendo muy popular. Las personas buscan comodidad de recibir ciertos productos en casa, de salir en varios sectores. Libros y productos culturales. Aquí la venta de libros online, ya sean digitales, ya sea también modelos físicos, la compra de música o artículos relacionados, todo lo que tiene que ver con la cultura y quizás principalmente la cultura pop ha crecido enormemente. También está el tema de deporte y fitness, productos deportivos, ropa deportiva, suplementos, también aditamentos para poder entrenar en casa. Todo eso hace que crezca este rubro. Juguetes y juegos también, que ahora, si bien hay juegos educativos para niños, también hay muchos juguetes que no son tan para niños. Hay un sector adulto que también está enfocado a la adquisición de esos productos. Y finalmente, lo que es el viaje y turismo. Si bien pandemia nos afectó un poco en este espacio, se ha reactivado todo de forma enorme. Hay paquetes turísticos para casi cualquier parte comercial, servicios relacionados, y todo está empezando a funcionar en ese sentido, ¿no? También tenemos dentro de las tendencias el aumento de la penetración en Internet. Se estima que para 2025 el 80% de peruanos tendrá acceso a Internet. Cada vez hay más usuarios conectados en diversas formas, en las zonas urbanas y también zonas más rurales. Hay más conexión en sí. Todo está creciendo.
Y esto lleva a algunas tendencias más globales o finales. El crecimiento de los smartphones. Se estima que el 80% de peruanos tendremos un smartphone como mínimo el próximo año. Hay mayor confianza en compras online, porque este es también un terreno que ha tenido que pasar el comercio electrónico para llegar hasta ahí, con diferentes plataformas, estructuras y procesos y validaciones. El desarrollo de más infraestructura logística que permita que los productos lleguen a todas partes. Si bien ya hay empresas dedicadas, hay formas dedicadas, igual se está desarrollando nuevas maneras. ¿Y qué tal? No, de verdad, Hola. que se remotea, está feo, está feo. Hola. ¿Dónde? Hola, buen día. ¿Me escuchas? Ah, ya, ok. hola Karina, buen día. ¿Tienes alguna duda, Karina? También tenemos expansión a nuevos mercados. Comercio electrónico no solamente nos permite vender en nuestra localidad, sino salir de ella, ir a otros mercados, ya sean nacionales o internacionales, desarrollar nuevos productos y servicios que se puedan adquirir de acuerdo al comercio electrónico. ¿No, no se escucha bien? Hola, a ver, voy a apagar y prender. ¿Se me escucha bien? Sí se te escucha, solamente que al parecer estás con el micro muy cerca y a veces se acopla un poco y no se llega a distinguir algunas cosas que mencionas. A ver, lo alejo. Ahí se me escucha mejor. Ahí un poco mejor. Gracias. De ahí está la implementación de nuevas tecnologías. Se puede implementar nuevas tecnologías y aquí vienen todos los procesos de automatización que están apareciendo para poder hacer mejores experiencias de cliente y hacia el usuario. Y también ofrecer productos a segmentos específicos como gamers, otakus, fans de la calistenia, fans de artículos de moda, de gadgets innovadores. Todo eso es un panorama que nos da las futuras tendencias de comercio electrónico. Quizás no solo ir a mercados masivos, sino enfocarnos en nichos rentables. Vamos a ir a cómo vender por internet. No sé si alguien tiene alguna consulta porque vi que me escribieron. ¿Cómo vender por internet? Tenemos dos grandes opciones: sin tienda online propia y con tienda online propia. Hola, Joel, buen día. Creo que se escucha bajo. A ver. Es un problema con el sonido. Voy a hacer algunos ajustes. Ya, he ajustado todo lo que puedo. Joel, ¿se me escucha mejor? O no sé si me pueden confirmar. Hola.
continúo. Sin tienda online propia, podemos tener nuestros productos en Marketplace de Facebook, que es de forma gratuita, y tener presencia dentro del Messenger. Yo lo escucho igual, me dicen. No sé si me puedes apoyar con mi audio, veo algunos cambios aquí en Jam. Voy a sacarlo más entonces. A ver, Daniel, no sé si puedes hablar nuevamente para ver cómo se escucha. Sí, se escucha, pero como decía el participante, un poco lejos a veces. Ahora se me escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Ok, entonces acerco más el. Ya, ok. Ajá, se escucha lejos. ¿Se sigue escuchando lejos, Joel? Pero no muy claro. Se escucha fuerte, pero no muy claro. No podría precisar tecnológicamente cómo. Sí se escucha mejor, me dice Carla. El problema es mi audio, aparentemente. No se escucha abajo, Dani. O sea, sí se escucha a un tono correcto, solamente que como te acercas a veces mucho se acopla y algunas palabras es difícil entenderlo. A eso creo que se refiere el público asistente. Pero los que tienen problemas, aprovecho en comentar, los que tienen problemas y escuchen bajo, por favor, revisar su configuración porque, bueno, el tono y el volumen está bien. Adelante, Dani. Escucha borroso. Sí, voy a continuar. Ya he movido todos mis ajustes. Espero se pueda escuchar mejor. Bueno, mencionaba que tendríamos que tener presencia en redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Facebook, Marketplace, WhatsApp. Y ahí podemos tener alguna cercanía para ofrecer nuestros productos o servicios. Se te escucha correcto, con bastante, no permite entender bien. ¿Qué pareces? Voy a intentar. ¿Hay posibilidad que entre con otro usuario? Dani, tal vez podríamos darle un refresh a la sala. Okay. ¿Cómo hacemos eso? Se escucha claro y fuerte. Sí, ¿puedo entrar con otro dispositivo? ¿Eso es posible? A ver, hagamos el intento. Ingresa por favor con otro dispositivo, pero el mismo enlace que te hemos brindado, por favor. Ok, voy a apagar el audio. De acuerdo, a nuestros usuarios, ahorita para mejorar la calidad del audio de nuestro expositor, vamos a intentar que ingrese con otro dispositivo para que le escuche en su exposición, sea mejor. Así que por favor les pido un poquito de paciencia en estos minutitos que nos tomemos para realizar el cambio de dispositivo. Gracias. Nos quedamos en sala, por favor.
Hola, ¿se me escucha mejor? Te logro escuchar, Dani. A ver si podríamos seguir. ¿Hola? Hola, sí, ¿se me escucha mejor? ¿Se logra escuchar? Sí, se logra escuchar. De repente, igual, de repente si podemos elevar un poquito el tono para que se escuche todavía mejor. Y ahorita incluso podemos continuar con la exposición. Propia, ¿cómo cobro? Tengo, sí, mucho mejor, me dice. Qué bueno. Sintiendo online, ¿cómo cobro? Cobro en forma efectiva, en efectivo me refiero, contra entrega, alguna transferencia bancaria o las billeteras digitales. ¿No? Ahí, le hemos puesto el link de las billeteras oficiales aprobadas por el gobierno, que son Yape, Plin, BIM, Tunki, Agora y recientemente Google Pay. Me imagino que usan alguna de ellas, ¿cierto? Y también se ha hecho más populares en los entornos. Sin tienda online propia, también puede estar en las plataformas de Marketplace. ¿Qué es una plataforma Marketplace? Es donde la página, el sitio web, pone sus productos, pero también puede poner los que se asocian como empresa. No tengo mi empresa, por ejemplo, de ropa deportiva, y puedo ingresar a falabella.com, a Mercado Libre, a Juntos o similares. Me registro, paso un proceso de aprobación y me dan un usuario y contraseña y yo puedo subir mis productos a su plataforma, ¿no? A su web. Entonces, mis productos ya aparecerían en un sitio web y al aparecer ahí, ya tengo una oportunidad de ventas. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Ellos tienen un modelo de comisión por ventas. Vendes algo en su plataforma y hay una comisión por eso. También puedes generar anuncios patrocinados. Puedes aparecer en el marketplace que ya te registraste y puedes promocionar tus productos. También tienen un tema de gestión logística en la que ellos mismos llegan a tus oficinas o a tu almacén, recogen el producto y se lo entregan al usuario que ya lo ha comprado. Algo así funcionan las plataformas Marketplace. Cada una de ellas tiene su propia estructura de forma y de precios, ¿no? Vamos a ver aquí data que tenemos del 2023, cuáles son las 10 Marketplace con mayor tráfico. En primer lugar tenemos a Falabella, luego tenemos a Mercado Libre, luego está Ripley, Plaza Bea, Promart, Amazon, Oeste, Real Plaza, Platanitos y La Curazao, ¿no? Ese es nuestro top para el 2023, puede esto haber variado. ¿Y cuántas son las comisiones? Esta es información pública. Ahí hay un link donde ustedes pueden verificarla. Y acá estoy mostrando la de el número uno que teníamos, que es Saga Falabella. Esta varía de acuerdo a las categorías de producto. Está en la categoría de tecnología, la comisión es de 15%, mientras la categoría de libros es de 10%. ¿No? Si vendes un producto tecnológico por 100, la comisión de Falabella sería de 15 soles. Más o menos así funcionan los marketplaces. Cada uno tiene sus propias reglas y estructuras. Ahí pueden verificar la que tiene Saga, ¿no? De ahí tenemos la opción de tener una tienda online propia.
si tenemos una tienda online propia, hay plataformas en las cuales nosotros podemos pagar una mensualidad o una anualidad para poder estar registradas en ellas. Por ejemplo, una de las más populares últimamente es Shopify. Shopify, que es una de estas plataformas que están en español, te permite tener un sitio web de acuerdo al molde que escojas. Inclusive tu sitio web puede ser un sitio web de comercio electrónico, donde puedes poner tu producto, tu precio. Si en el caso ofreces servicios, funciona de la misma manera. Tienes que tener un producto o un servicio con el precio. No puedes tener productos que sean muy personalizables, que necesitas hacer una cotización. No necesitas un precio final. Eso es lo que te permite hacer esta plataforma de comercio electrónico. En Shopify tú escoges un molde y en base a ese molde creas tu sitio web. Acá un poco de los precios. Shopify te da una versión gratuita de 14 días y de ahí procede a cobrarte. Está la versión básica, que va de $14 al mes, y la versión súper avanzada, que va de $300 al mes. La gran diferencia es el número de productos que puedas cargar. Si tienes menos de 200 productos, la versión básica está muy bien. Y si tienes más de 1,000 o 1,500 productos y con variantes me refiero a variantes de color o de talla, ya necesitas una plataforma más avanzada, como es la que está aquí, de 300 al mes. Otras plataformas que también hay, que acá está Bizale. Bizale es peruana. Ha recibido varios financiamientos. Aquí funciona exactamente igual, con precios bastante similares. Tú ingresas, te registras, puedes tener una prueba gratis de 14 días también. Y en base a un molde, creas tu sitio web. Y también tiene pagos mensuales y anuales. Con tienda online propia, también tú puedes tener tu web con algo que se llama código abierto. Aquí está PrestaShop. Vamos a acercar. A ver, aquí. ¿Se escucha mejor, Aldo? Bien. Tenemos a PrestaShop, a Magento y WordPress, ¿no? WordPress es la que mayor cantidad de webs administrables hay en el mundo. WordPress nos permite tener una estructura con WooCommerce. Bien. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos a Cañete. Y para nosotros usar esas plataformas, nosotros tenemos que tener nuestro propio dominio y nuestro propio hosting. Y instalar esas plataformas que son gratuitas de forma base, pero adentro siempre hay microcompras si es algo que deseas. Pero para esto tú tienes que tener tu propio servidor. Y finalmente, la última forma es verlo con desarrollo propio, con código propio. Para usar código propio, necesitas tener toda una planeación de qué es lo que quieres realizar, estructurarlo a medida, de acuerdo a formas, botones, diseño responsive que se adapte a los celulares. Y suele ser un proyecto más largo y más laborioso.
para hacer una tienda online con código propio, sí sugiero que debes tener una planeación orientada a que vas a hacer algo muy personalizado y muy detallado, ¿no? Siento que estos proyectos son más grandes, no cuando hagas algo propio es necesario este tipo de codificación. Bien. Y ahí tenemos los modelos de negocio para comercio electrónico. Para empezar, ¿qué es un modelo de negocio? Es una estructura que te permite definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. Normalmente, el mejor ejemplo de modelo de negocio es la comida rápida, el fast food, que tiene, por ejemplo, hoy en día dos variantes. Tiene la variante de ir a comerlo en un sitio físico y pedirla vía online. Si la pides vía online, entras a una web, entras a una app o inclusive a WhatsApp, que tiene algunas formas, escoges algunos combos y pones tu dirección y te envían un motorizado para poder entregarte el producto, pagas con tarjeta, con alguna billetera digital y recibes tu producto, que suele estar sellado con un cinto de seguridad. Y así funciona la versión delivery. Y la versión en la que tú vas al sitio en físico, que suele estar asociado a una cercanía a un centro comercial o dentro del centro comercial, tú escoges en los combos que hay en pantalla, que están iluminados, y te dan una bandeja de plástico con los productos, pagas con tu tarjeta o con dinero en físico, y lo consumes en el espacio o te lo llevas a casa. Pero de esta forma, de ambas formas, se vende chifa, hamburguesas, pollo, se vende tacos, se vende N formas de productos, ¿no? Porque ya es un modelo preestablecido. Este modelo preestablecido ya puede adaptarse a las diversas variantes que nosotros podemos generar. Y vamos a ver aquí el primer modelo de negocio, que es tienda online. La tienda online, como pueden ser estas marcas que estamos mostrando, tienen una particularidad. Tienen un carrito de compras. En este carrito de compras, el usuario puede ingresar uno, dos o los productos que requiera. Y al final, uno pone su dirección para que te lo envíe, ¿no? En la tienda online, hay tiendas que tienen un mínimo de compra, otras no. Y tú, cuando seleccionas tus productos, te dan un rango de fechas de que te entregan, una fecha exacta en que van a enviar los productos, ¿no? Este es el modelo más popular de comercio electrónico, que es la tienda online. De ahí tenemos el modelo de suscripción. Aquí pagas normalmente es una mensualidad, como puede ser Netflix, OnlyFans, HBO Max, Disney Plus, Paramount, los servicios de hosting. Tú tienes un usuario y contraseña y tú asocias tu tarjeta de débito o de crédito y ellos te cobran una mensualidad para obtener el servicio digital que te están dando, ¿no? Que suele ser contenido exclusivo o, si no, películas y series. El siguiente modelo es sobre publicidad online. Aquí quienes tienen este modelo son las empresas más grandes de tecnología, como pueden ser YouTube, Facebook, Google Ads
y ahora ha entrado con mucha fuerza TikTok Ads. Aquí sus plataformas ya nos muestran contenido y nosotros pagamos para tener publicidad dentro de sus plataformas, aparecer dentro de los videos de YouTube, en la línea de tiempo de Facebook o de Instagram, en las búsquedas que uno realiza en Google o cuando uno navega dentro de TikTok. Entonces, el anunciante, o sea, nosotros pagamos para aparecer ahí. Ese es el modelo de publicidad online. Luego tenemos el modelo freemium, que como su nombre lo dice, tiene una parte free, una parte gratuita y una parte premium, una parte pagada. Aquí uno puede ingresar a estas plataformas y usarlas de forma parcial. Si uno desea usarlo de forma completa, tiene que abonar el dinero respectivo para poder usarlas. Acá tenemos Spotify, en la que es un servicio de música, que puedes escucharla tranquilamente, pero te van a salir anuncios o no puedes guardar ciertas listas. Y si quieres la versión final, tienes que pagar. Pongo Skype, no sé si recuerdan Skype. Porque Skype fue el que creó este modelo. Te da una versión gratuita y luego la versión premium para que puedas llamar a cualquier parte del mundo. Y también Zoom, que ahora en su versión gratuita te da 40 minutos de videollamada. Y si quieres más minutos, tienes que pagar la versión premium. Bien. Y finalmente, el modelo de comercio electrónico más grande que hay. El intermediario digital, el que no es dueño de nada, pero es líder mundial en algo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Uber. Uber, por ejemplo, oficialmente no tiene ninguna unidad móvil a su nombre, pero es el líder de transporte mundial. Lo mismo pasa con Rappi, que ellos tienen asociados, que son los motorizados, que se inscriben libremente, pasan una cierta selección y al ingresar ya pueden usar la plataforma. El intermediario digital lo que hace es darte la forma de conectarte con el usuario. Por ejemplo, Aldo usa Skype, que es como WhatsApp. Es como WhatsApp, sí, es verdad. En el intermediario digital se inscriben los que desean, por ejemplo, las unidades automotrices, los autos que hacen servicio privado o taxis, y están los que necesitan ese servicio. Entonces, al necesitar este servicio, los usuarios también se registran y solicitan una unidad. Lo que hace Uber es conectar a los que ofrecen servicio de taxi con los que lo necesitan y cobra una comisión por eso. Lo mismo pasa con Rappi, ¿no? En ambos casos, el usuario final no escoge con quién va a usar el servicio. La misma plataforma te asigna a alguien. Te dice, esta persona va a ser tu motorizado, esta persona te va a llevar de aquí, no sé, al aeropuerto. Y viene hacia uno, igual hay varias implicancias que ya pueden saberlo mejor los usuarios de estas plataformas. Y así funciona, ¿no? El intermediario digital tiene esa tendencia. Muchos desarrollos de tecnología sueñan con ser el próximo intermediario digital de algo entre algo, ¿no? Pero hay mucha inversión, mucho desarrollo tecnológico que realizar para poder generar estas opciones. Ahora vamos a ver la estructura de un sitio web.
Para entender eso, vamos a entender dos conceptos. El concepto de dominio web y el concepto de hosting. Un dominio web es lo que uno tipea en el navegador. Por ejemplo, yo pongo www.google.com, ya ese es el dominio, la dirección que uno pone. Esa dirección es como la dirección de una casa también, ¿no? O sea, Avenida Las Palmeras 132, es una dirección. Ahora, en esa dirección, uno puede construir algo, ¿no? Por ejemplo, en esta dirección hipotética, uno puede construir una pequeña casa de un piso o puede construir un superedificio. Y donde uno construye es el terreno. Ese terreno vendría a ser el hosting, donde uno puede hacer algo pequeño como puede hacer algo muy grande. Entonces, en Internet existen esos dos pagos. El pago del dominio, que es un pago anual, y el pago del hosting, que es otro pago anual. Si nosotros queremos tener un sitio web, tenemos que buscar un buen nombre de dominio. ¿Dónde se adquieren estos dominios? Hay dos páginas. Bueno, hay muchas páginas, pero voy a recomendar dos. Una es GoDaddy y una es .p. En el caso de GoDaddy, voy a compartir pantalla. Acá ingreso a GoDaddy. Me pide que cambie a soles. Ok. Y acá yo escribo un dominio para ver cuánto está. Vamos a ver cuánto está aproximadamente. Voy a poner algo que se llame Super Hamburguesas Ricas. Busco el dominio. Y me dice superhamburguesasricas.com, está libre, la puedo comprar. Me dice que siempre hay que leerlo como que en las partes pequeñas. Me dice, te cuesta un céntimo si tú me compras 3 años, ¿no? Y el tercer año te sale así. Normalmente está 74 soles al año. Más o menos ese es el precio de un dominio.com. Luego tenemos la de .p. Esta es de la Red Científica Peruana. Voy a usar el mismo dominio. Recuerden que este es solamente .com. Si quieres comprar algo .país, o sea, en este caso .p, vas al representante oficial, que es esta página de aquí. Y buscas y te dice superhamburguesasricas.p. y superhamburguesasricas.com.p. Puedes comprar una, puedes comprar las dos. ¿Cuánto cuestan? Todas cuestan lo mismo. Cuestan 110 soles. Sí. A ver, dejo de compartir. Y voy a los slides. Está la versión correcta. Bien. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda sobre esta parte de los dominios. Bien. ¿Cómo llamamos a dominio? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ver algunas tendencias de Internet. Primero están marcas que se llaman como personas. Gracias, Carla. Por ejemplo, está Melissa, que es una marca. Aldo lo aprendió hace años. Buenazo. Melissa es una marca de zapatos, de calzado. ¿Está claro? ¿Es aprendió hace años? Nombre o marca. Claro. No,
Es que la marca implica más cosas, ¿no? Implica logotipo, atributos. Warner nos dice cuáles son las bondades de cada uno. Bueno, el .com normalmente implica que tienes un producto que puede verse a nivel global, mientras que el .com.p o .p intenta tener un posicionamiento más local a nivel Perú. Sí, acá tenemos Berta, que es expertas en casa, que aquí lo que hace es ofrecer trabajadoras del hogar en su sitio web. Y Doña María, que es una app que le permite comprar frutas, verduras, abarrotes en general. Estas marcas se llaman como personas. Se llaman así porque, o sea, no es que la dueña se llame Melissa o la dueña se llame Berta, no va por ahí, sino que son nombres que nos hacen sentir más cercanía para poder ofrecer ciertos productos, y es una estrategia más de marketing. Entonces, si estamos pensando en crear un nombre web, una de las tendencias es que sean nombres como personas. Otra tendencia son las marcas descriptivas, las marcas que describen exactamente qué hacen, ¿no? Como por ejemplo Mercado Libre, Pedidos Ya, RebajaTusCuentas.com, Rappi Money, Somos Motos o Helpers. Lo que hacen estas marcas es describirte qué es lo que se realiza en ellas. De ahí tenemos a las marcas que alteran la forma correcta de escribir, como Doméstica con K, Globo con V, Cambista con K, Fácil con Z, Chasqui, Happy con I con punto, más no con 2P, Green, Juntos. ¿Por qué realizan esto? Esta es una tendencia súper fuerte. Hay varios motivos por los que se realiza. El principal es que te da un posicionamiento en internet. Si tú buscas fácil y como se escribe correctamente, te va a dar a la palabra. Pero si la buscas así, te va al emprendimiento o al desarrollo digital. Entonces, escribirlo de forma incorrecta te da una oportunidad de poder ser seleccionado dentro de los usuarios para poder conectar con las audiencias. Marcas que usan una palabra base. Creana, que viene de crear. Esta es una web que ofrece cursos y talleres. Prestamipe, que es una empresa que se dedica a hacer préstamos. Freshmart, que es como mercado fresco, usan acá estas palabras bases, que ofrecen, es un supermercado online. Turbodega, que es una app que está enfocado a ver las estadísticas de almacén de una bodega. Manzana Verde, que es comida sana. Y Talently, que es empleos tecnológicos. Todo eso funciona a nivel de nombre. Ahora entramos a lo del hosting, que ya algunos ya lo habían visto. El hosting es un servicio que se paga anual para tener un espacio en internet. Los costos son muy variantes, pueden ir desde quizás los 200 soles al año hasta cosas súper grandes de 1.000, 1.500 o 3.000 soles al año, ¿no? Depende el servicio de hosting. Depende también lo que pongas en internet. Lo más costoso suele ser video. Si tienes texto o imagen, puede ser más económico. ¿Cuáles son las plataformas más usadas en el Perú? En quinto lugar, según la República de este año,
está en que está el 40% de usuarios usa Instagram y TikTok ya superó a Instagram a nivel de usuarios. Hay más usuarios de TikTok. Luego está YouTube. Luego Facebook. Y en primer lugar absoluto está WhatsApp, en donde muchos prefieren conectarse por ese medio. Bien. Ahora vamos a ver los medios de pago y formas de logística. Bien. Acá hay algunos medios de pago, que son Nubis, EasyPay, PayPal, Mercado Pago, Kulki, PayU, Pago Efectivo, SafetyPay y todas las plataformas digitales. ¿Cómo funciona esto? Uno ingresa a una de sus páginas. Voy a hacer el ejemplo compartiendo pantalla. Voy a entrar, por ejemplo, a EasyPay. Todas funcionan muy parecido. Entonces ingresamos a EasyPay. EasyPay tiene el servicio, la instalación gratuita. Y son para ventas virtuales y EasyPay Web. Que, a ver, una vez más. EasyPay, no es web, es EasyPay Online. EasyPay Online es el que tiene costo cero, vendes por internet, acepta Visa, Mastercard, American Express, Diners, la integración es sencilla y ellos te acompañan, hay un tema de seguridad, abonos al día siguiente. ¿Y cuántas son las comisiones? Si te compra con una tarjeta nacional, imaginemos que nos compran 100, la comisión de EasyPay es de 4.85 al final, porque las comisiones suelen ser de esta manera, ¿no? 3.44 del valor de la operación. A ese valor de la operación hay que sumarle el 18% del IGB. A ese valor final hay que sumarle 69 céntimos más IGB del uso del canal virtual. Todo eso da una sumatoria final de 4.87 con tarjetas nacionales y con tarjetas extranjeras un poco más, ¿no? Esta pasarela se inserta dentro de tu sitio web para cuando el usuario va a comprar y dice... ingresar tarjeta de débito o de crédito, lo que está haciendo es integrarse con la plataforma, en este caso de EasyPay, para poder hacer la transferencia. Y ellos ya se encargan de la validación, de la seguridad y de la transacción y de tu depósito. Si el usuario compra con tarjeta de crédito, no sé, compra una tele, por ejemplo, de 1,000 soles, y el usuario lo compra con tarjeta de crédito y lo hace en 12 cuotas, tú recibes el monto final casi de inmediato. O sea, no al usuario final, al usuario vendedor, le es indistinto cómo lo pague el cliente, ya que el banco es el que te da el dinero y el usuario que ha hecho la compra en esas partes le tiene que pagar al banco de acuerdo a la estructura que ellos manejan. Así funciona EasyPay. En el caso de Nubis, que antes era VisaNet, funciona igual o muy parecido. Vamos a ver el tema de Nubis. Tipo de negocio, pago web. Acá se pone la tarjeta de débito o de crédito.
Bueno, aquí la comisión es casi la misma. No tienen su calculador en su web ahora, ¿no? Pero funciona muy parecido. Y ese es un. Realmente hay tres tipos, ¿no? El que se instala dentro de la web, que vendría a ser estos Power Webs que tienen varias plataformas. Y el que haces a través de tu banca móvil. Se llama pago efectivo. Pago efectivo que ha crecido en popularidad también bastante bien. ¿Cómo funciona? En pago efectivo, por ejemplo, tú realizas una compra online y dentro de las opciones de compra te dice pagar con pago efectivo y te dan un código. Ese código se llama código SIP. Entonces, tú lo que debes hacer es ingresar a tu banca móvil, del banco que tú manejes, que ya debe ser BCP, Interbank, Scotiabank, Continental o demás. Vas a pago de servicios y en pago de servicios buscas pago efectivo y pago efectivo te va a pedir ese código. Tú copias y pegas y te va a dar el monto exacto y tú lo que haces realmente es una transferencia cifrada en la cual transfieres el monto. Y el comercio que ha ofrecido ya también debe dar la comisión de la plataforma y acepta casi todos los medios de pago. Y así funciona pago efectivo. Sí, vamos a regresar a los slides. Y de ahí están las billeteras virtuales, ¿no? Que en algunos casos tienen dentro de la plataforma pagar con ellas, o si no, cuando se hace el servicio de contraentrega o cuando se hace en un lugar físico, está el QR que uno escanea para poder hacer el pago correspondiente. De ahí tenemos el servicio de logística. Esto ya funciona dentro del lado de nosotros como vendedores online. Primero está la confirmación de compra. Nosotros recibimos un mail de las plataformas y hay que confirmar que esa compra se ha realizado. Entramos a la plataforma, vemos nuestras cuentas y ahí vemos la confirmación de compra. Cuando la confirmación de compra ya se ha validado, pasamos a la siguiente fase, que es el back office, que es todo lo que sucede en la parte de la oficina, ¿no? Si el usuario ha pedido factura, boleta electrónica, uno ya genera el comprobante para entregarlo cuando se haga el envío. Pablo nos pregunta, buen día, mi consulta es si las plataformas virtuales serían beneficiosas para productos frescos. La verdad que sí, porque solamente solo es un medio de pago, ¿no? El tema del producto fresco creo que tiene que ver más con la logística o con la entrega rápida del mismo para que no pueda caer en la parte perecible, ¿no? Porque esto solo se encarga del pago en sí. De ahí, cuando ya generas el recibo, la boleta electrónica, se sigue la fase del picking. El picking es la parte de agarrar el producto. Hay que ver la idoneidad del mismo. Hay almacenes que, por más que pongas varios espacios, siempre entra el polvo, hay que limpiarlo y luego se procede al packing. El packing es una de las partes más importantes porque es la única parte, porque ya empacamos el producto,
donde podemos dar evidencia física de que existimos. Ahí, por ejemplo, se dan cupones, se da algún regalo, se va un volante, algo para poder fomentar la recompra. Porque si ya es difícil vender, pero si ya vendimos, es más fácil que nos vuelvan a comprar. Entonces ahí hay un segmento que a veces es desatendido. Inclusive dentro de las mismas técnicas de comercio electrónico se sugiere dar un agradecimiento y explicar qué es lo que recibe, ¿no? Por ejemplo, hay productos hechos a mano que se venden por comercio electrónico o impresión digital o similares y decir, sí, esto se ha hecho con mucho cariño, con años de dedicación, hemos mejorado la técnica, agradecemos que puedas valorarlo, agradecemos tu apoyo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes, te damos un cupón de descuento o te invitamos al evento tal que va a realizarse en tanto tiempo. Hay una evidencia física que podemos enviar. Luego está el proceso de envío, el proceso de courier. Y acá voy a adelantarme un poco. En el tema del courier hay dos variantes. La variante inmediata y la variante programada. ¿Cuál es la diferencia? En la variante inmediata, el usuario puede usar alguna de estas plataformas como Pedidos Ya, Uber, Rappi, Urbaner o Chagi, y pide una unidad hacia su almacén o su oficina y se le envía de forma inmediata al usuario. Esto funciona solo si están en la misma localidad, ¿no? La otra es la versión programada. La versión programada es cuando tú ya recibes una venta y ya debes tener trato con una de estas empresas, como Schwarz, Olva, Shalom, FedEx, Servientrega, Sabar, DHL, bueno, hay muchas más también. Y ellos también vienen a tu oficina o tu almacén, pero acá hay una situación. Normalmente, estas empresas tienen días en los que uno hace un trato, que es el día de recojo. Depende de la velocidad en la que vendas los productos, pueden venir diario, como pueden venir interdiario, como pueden venir una vez a la semana. Imaginemos que haces trato para que el día de entrega sea el jueves. Entonces, ellos vienen a tus almacenes el jueves, recogen el producto y le empiezan a entregar. Si el usuario te compró el miércoles, tú lo entregas al día siguiente porque ya está programado para que te entreguen el producto o servicio en el tiempo estipulado, que suele ser una semana como máximo. Pero, ¿qué pasa si el usuario te compra el viernes? Si te compra el viernes y su día de recojo es el jueves, se tiene que esperar hasta la siguiente semana, el jueves, hasta que lo recojan e empiece el proceso. Por eso es programado. Normalmente hay webs que te dicen, ah, sí, la entrega será entre 7 o 15 días. Ok, entonces ahí ya estás viendo que más o menos tienen este sistema implementado. Hoy en día las programaciones suelen ser más cortas, de acuerdo a que sean tiendas que vendan más con más frecuencia sus productos. Ese es el proceso de envío. Y de ahí está el seguimiento y control. ¿Qué pasa si envías y el usuario no está disponible, no contesta el teléfono, no es la dirección por algún motivo? Entonces, depende de la empresa con la que has tratado.
existe la variante de que vuelven a ir dos veces o tres veces. Y cuando ya no van, cuando ya no encuentran a nadie, lo devuelven a sus almacenes. Y se le notifica al comprador que su producto está en los almacenes. Ahora, si el comprador no va en un determinado tiempo, que a veces es 15 días o un mes, se le procede a devolver al usuario que envió. Ese es el seguimiento y control. Lo idóneo es que se haga la coordinación, su producto va a ser entregado el día martes de 3 a 5 y que ahí se le va a entregar el producto. Se le entrega el producto y de ahí acaba el proceso y el producto ya ha sido recibido. Se le puede invitar al que nos ha hecho la compra a que llene una encuesta para ver su grado de satisfacción. Esta encuesta puede ser online. Y ahí vamos viendo un poco más lo que es la postventa, que es algo que debería estar siempre implícito en toda la estrategia de venta online. Sí. Bueno, si van a ingresar al mundo del comercio electrónico, siempre se tiene que pensar en el usuario final para hacer las cosas más sencillas para este mundo cada vez más complejo. Hasta ahí llegamos. No sé si tienen alguna duda o comentario para poder revisarlo. Sí, todo claro, Dani. Gracias, Carla. Para comercio exterior, ¿cuál recomiendas? Ah, ya. Depende de qué ofrezcas en comercio exterior. Me ha ido bien con DHL y con Schwarz en general. Productos más o menos de 20 centímetros por 30 centímetros. Y en tema de proceso de que te paguen, de pasarela de pago, tienes que darle múltiples opciones al usuario siempre, ¿no? Puedes integrar cualquiera de estas plataformas, que son Nubis, Easypay, Kulki, Mercado Pago, porque ellas aceptan Visa, Mastercard, American Express, que es lo que realmente le importa al cliente final. Pero también puedes ofrecer PayPal. PayPal hoy en día solo acepta dólares. Entonces tú te debes de registrar en PayPal, como PayPal Empresa se llama ahora. Ellos también tienen una comisión que creo que es del 5%. Pero hay muchos usuarios en el extranjero que están muy acostumbrados al PayPal. PayPal, recordemos que existe desde el siglo pasado, desde 1998. Y así como nosotros tuvimos una gran revolución con Yape, por ejemplo, y la hemos tenido hace 2-3 años, y que muchos usuarios están súper acostumbrados a Yape hoy en día. Imagínense que en el planeta tienen a PayPal desde el siglo anterior. Entonces, para ellos es súper fácil pagar por ahí y están acostumbrados a eso toda su vida. Entonces, podría ser una opción si es que estás comercializando a nivel internacional, ¿no? Bien, Joel. Carlos me dice, si mi producto es chocolate en barra, ¿cómo realizo el envío a otros países a la compra de estos productos? Bien, en ese caso necesitas contactar con las empresas que hacen envío programado, que hacen entregas al extranjero. También hay que ver el nivel de ¿cómo se llama? La fecha de vencimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo se realiza? Ya cada una de ellas tiene su propia estructura de entregas y tiempos a otros países, ¿no? Ahí yo creo, Carlos, que también debes de revisar, si realizas venta de chocolate en barra, quizás ver una compra mínima
para que te sea rentable el envío hacia ciertos países, ¿no? Bien, vamos a seguir con la lectura de las preguntas. ¿Dani? Sí, ya he visto que por ahí has estado pendiente a las consultas de nuestros usuarios y le has estado dando respuesta a algunas de las consultas del público, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cuál es la pregunta de Bruno Casas? ¿Quién consulta? Cuando el usuario realiza la compra, ¿necesita algún permiso para la recepción? ¿Realiza algún pago en la aduana? ¿O cómo ocurre este proceso? Ah, si es un tema de ya importar, sí hay un proceso. Depende del producto que tú estés ofreciendo, pero eso ya te orienta más estas empresas que hacen ya envíos internacionales. Ya tiene que ver con tamaños, pesos y también la naturaleza del mismo producto, ¿no? De acuerdo. Seguimos con la pregunta de Andrea Manrique Díaz, quien nos dice, en el caso de las páginas web, ¿cómo incluir el libro de reclamos y en qué plataformas se puede incluir? Muy buena pregunta, Andrea. Bueno, en general, el libro de reclamaciones es algo muy, muy, muy nuestro. Eso lo puedes incluir más que nada en webs tipo WordPress o Magento, que al crearlas, inclusive hay usuarios peruanos locales que han creado plugins de libros de reclamaciones que se pueden instalar de forma gratuita dentro de la web. Si no, es más fácil estructurarlo de acuerdo a la normativa que tenemos, que es reclamo y queja, a diferencia de que lo quieras hacer con otra plataforma, porque normalmente el libro de reclamaciones va al pie de página, tiene un tamaño, tiene un icono, y hay plataformas como, por ejemplo, Shopify, que es que tiene sede en México, que no entiende ese concepto que nosotros manejamos, y dentro de su plataforma no tiene ese espacio para poder realizarlo, a menos que hagas una codificación propia. Ahí sí te sugiero usar WordPress. Ok, correcto. Ahí tienes, Andrea, la respuesta para tu pregunta. Joel Medina nos comenta lo siguiente. Pasarelas, sí la tengo claro. Tengo varias opciones, felizmente. Me gustaría saber más sobre las empresas que entregan al exterior. Comenta que su comercio electrónico es de ropa. Bien, ahí debes hablar con FedEx, DHL, Schwarz, ver opciones, cotización, que te van a pedir es la naturaleza de tu producto de ropa, porque hay países que tienen ciertas regulaciones, y también cómo lo envías. Lo envías en estas bolsas medio de papel que están recubiertas en la forma interna, lo envías en una caja, cuáles son las dimensiones de las mismas. Ya es cuestión de averiguar con ellos para que puedan darte alternativas y ya decidir mejor, ¿no? De acuerdo. Me parece que esas han sido las consultas de nuestros usuarios para la exposición de hoy. Te agradecemos, Dani, por tu participación con este tema de modelos de negocio y procesos de compra por Internet. Definitivamente, por ahí hay temas tal vez que debamos explayarnos un poquito más, que ya de repente será para otras sesiones, como por ejemplo el tema de las regulaciones, al enviar o el recibir productos, cuando utilizamos estas plataformas de comercio electrónico para realizar compras de manera internacional, ¿no? Pero igual, agradecemos siempre tu disposición y toda la información que nos has brindado el día de hoy. No sé si tengas algún mensaje final para nuestros usuarios que están conectados. Sí, muchas gracias por la atención, las preguntas y el interés. Les sugiero siempre buscar información validada y gracias por poder estar en este tipo de espacios que nos permiten conectarnos y tener alguna cercanía, ¿no? Agradezco mucho a PromPerú por la invitación. Bien, recordarles a nuestros usuarios que las sesiones
que escuchen el día de hoy estarán siendo grabadas y posteriormente subidas a nuestro canal institucional de YouTube. Asimismo, hemos colocado en el chat lo que viene a ser la encuesta de satisfacción por las ponencias que puedan escuchar durante el día. Recordarles también que al finalizar la jornada y en los días posteriores se estará haciendo el envío de las presentaciones de todos nuestros expositores en relación a la jornada del miércoles del exportador. Asimismo, y con un mensaje final, ya culminaríamos la sesión. Recordemos que a las 11 de la mañana tenemos la segunda exposición que será la importancia de la marca para el desarrollo de tu negocio y herramientas virtuales para tu registro a cargo de un especialista en Indecopy. Los enlaces del webinar ya también han sido enviados a sus correos electrónicos. A todos, muchas gracias por su puntualidad y participación. Nos vemos en la segunda sesión. Muchas gracias, Dani, que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego.